Buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Proverbios 24:11. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Todo lo que Dios hace es perfecto. El problema es que nosotros, con nuestra mente, que a puras penas entiende y conoce más o menos sobre el bien y el mal, tratamos de cuestionar a Dios por todo, sin darnos cuenta que Él es el creador de todo y que a pesar de que nosotros no entendemos nada, Él desperdicia, todo tiene propósito. Con el tiempo es como que fuéramos comprendiendo de una manera lenta lo que quiere que nosotros aprendamos, porque sería imposible dimensionar toda la forma como Él comprende todo. Así que el versículo de hoy nos ayuda a comprender dos de los tres grandes momentos de la vida. Jesús mismo se entregó en forma de cordero perfecto que quita el pecado del mundo, como un regalo impagable por nadie, para que todo aquel que cree y muere tenga una vida eterna. No entendemos que la muerte probablemente sea en realidad vida y lo que hoy conocemos por vida realmente sea muerte, porque estamos alejados de Él, pero Jesús por gracia nos permite una comunión perfecta con Él. También nos libra a los que pueden estar en peligro de tantas cosas que nosotros al salir de nuestra casa no podemos imaginar, dimensionar el riesgo que a veces enfrentamos y cómo Dios envía ángeles por nosotros para nuestro resguardo hasta que se cumple su propósito de Él en nosotros. Mira esta historia que interesa. Es una historia real de lo que me pasó a mí hace 20 años aproximadamente. Hace mucho tiempo me metí a trabajar en un colector de la ciudad de Guatemala. Ni me pregunte por qué, porque me metí en algo tan peligroso, arriesgando mi vida, pero gracias a Dios se pudo ayudar y servir a muchos con ese trabajo. Casi 3 días metidos hasta abajo, tratando de arreglar una falla que tenía el colector. Cuando nosotros terminamos de trabajar y prácticamente salimos de lo que realmente era peligroso, estar metido allá abajo donde pasan todas las aguas negras, pero son colectores de 5 metros de diámetro donde, para que usted pueda dimensionar, pasa un tráiler con todo y furgón adentro. Y si eso se llena de agua, nosotros estando ahí, pues lastimosamente hubiéramos fallecido. Sin embargo, logramos salir, logramos arreglar el colector y ya terminando, despreocupándonos porque ya el riesgo había pasado, al subirme a mi carro, una maquinaria, un cargador, levanta las planchas de metal con la que habíamos prácticamente trabajado abajo en el colector. Y una plancha de 2 pulgadas de grosor, de puro metal, con un tamaño aproximado de una llanta de un carro pequeño. Mire, el cargador la carga y al subir la palangana prácticamente, o el cucharón del cargador, yo doy el paso y se resbala la pieza del cucharón y cae exactamente donde yo estaba parado antes de subirme al carro. Mire, fue una cuestión de milisegundos. Esa plancha tan grande, tan pesada, entró casi 10 centímetros en el suelo, se quedó estampada en el suelo, metida. Si yo me hubiera quedado en ese mismo lugar, mire, yo ya no estuviera contando estos versículos. Sin embargo, Dios tiene propósito para uno. A veces uno no se puede imaginar las cosas tan maravillosas o tan difíciles que uno pueda estar pasando y Dios lo termina salvando a uno. Así que este versículo hoy es un gran versículo porque nos genera esperanza, nos genera fe, que a pesar de lo que nosotros no podemos entender y a pesar de que no comprendemos todo lo que Dios tiene planificado para nosotros, Él nos libra tanto de la muerte y nos salva de cualquier peligro que nos pueda exponer, incluso para fallecer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, te damos gracias porque tú siempre estás ahí. Muchas veces nosotros no valoramos en lo pequeño, en lo grande, lo que tú haces en medio de tantas cosas, porque nosotros cumplamos ese propósito que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.